Intentando ser un poco más analíticos, podemos decir que el arte circunda todos nuestros sentidos, sin excepción. En cada momento y en cada instante encontramos arte, en su variedad desde la simpleza de las cosas hasta la magnificencia de lo natural. Si podríamos contemplar con más detalle todo lo que sucede y todo lo que está a nuestro alrededor, sería una obra de arte, desde lo profundo de su creación hasta lo intrínseco o lo infinito. Vemos, oímos, sentimos, palpamos y saboreamos arte. Eso es lo que Dios nos ha dejado en nuestra esencia, en nuestro espíritu, esa forma de sentir, de ver y ser parte de lo que es el arte. Mas, involucrándonos en el tema, trataremos de entender y compartir en particular con quien desde hace mucho tiempo atrás viene haciendo lo suyo, que es puro arte, a su manera, a su gusto, a su estilo. Hoy compartiremos nuestro tiempo con un artista plástico, pintor, un pintor que destaca por su estilo peculiar, un trabajo interesante, además de incesante en este mundo del talento y la pasión, de hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona, para deleite de todo un mundo vinculado al arte. Buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Estamos esperando los caballeros. ¿Cómo está, don Raúl? Mucho gusto. Aquí. ¿Cómo ha estado? Sí. ¿Cómo ha estado usted? ¿Cómo está la exposición que está presentando? Sí, bueno. Como ven ustedes, ¿no? Es cierto. ¿Cuándo inauguraron? El día martes, a las 7 de la noche. Sí, ese día estaba completamente lleno. Pero como veo, ustedes quieren saber el contenido de la obra que yo presento. Claro. ¿No? Mi pintura es directamente de contenido social y también de contenido de nuestra nacionalidad. Todos los cuadros que ven ustedes es reflejo prácticamente de lo que es nuestro pueblo. Yo soy partidario siempre de que la pintura exprese lo que es un país, lo que es un pueblo, lo que es una nación. Como le digo, eso es fundamental para el arte. ¿Por qué? El arte tiene que representar a los habitantes de su tierra, con sus folclores, con su pintura, su folclorismo. Me es grato recibir la visita de ustedes y agradezco sinceramente esta oportunidad que ustedes me dan para que pueda ser un poco expansivo mi pintura. Don Raúl, dígame, ¿usted podría explicarnos algunos detalles de algunos cuadros, más o menos, sí, cómo no, desde el punto de vista técnico? Claro, cómo no, podemos empezar por este, ¿no? Es un tema de contenido netamente humano. Un hombre que está desesperado por el abandono que tiene. Lo único que hace es arañar la tierra, ¿no?
para su protesta y para tal vez su demostración de pobreza. El hueco titula porque aquí hay un hueco de donde él podría mirar el futuro de su vida, ¿no? Eso sería cabalmente lo que representa este cuadro. Es completamente naturalista, está dentro de esa técnica, ¿no? ¿Qué más quiere? Bueno, usted elija, ver. Esto es un tema abstracto, ¿no? Yo no soy muy partidario de lo abstracto porque es muy fácil de hacerlo. No hay figuras, no hay nada, solamente yo le he puesto ese título, el espacio. El espacio está conformado ahora por formas irregulares que se tienen que expresar en el futuro. El futuro puede ser ese, ¿no? Este otro cuadro es proyecto de mural. La educación. El maestro que educa, ¿no? Para que surjan los estudiantes empezando de la niñez, el kinder. Ahí está con la maestra del kinder. Allá ya están los estudiantes ya capacitándose para el futuro. Allá tenemos un desfile, el desfile siempre que realizan los escolares, ¿no? Y aquí tenemos las gradas. La educación es un ascenso por las gradas para culminar sus estudios. Culminan sus estudios y van a la universidad. Allá en la universidad ya se profesionalizan, ¿no? Usted ve ya hombres ya con instrumentos de técnicas ya de grandes... profesionales, ¿no? Profesionales. Este es, como me dijo, más indigenista ahora. Ah, sí. Esto es... titula Las Tejedoras. Y las tejedoras que hacen su ropa, tejen su ropa. Eso es lo de bueno que tienen las nativos, ¿no? Las mujeres hacen su propia ropa para poder vestirse. Además expresan, es una forma de expresar. ¿Cómo se puede ser original? Hacen sus mantos con solamente utilizar medios muy rutinarios aquí, pero lo venden siempre, casi siempre en el suelo. Claro, pegado a la tierra. Esa es una cosa, ¿sí? Que prácticamente significa que ellas incluso sufren de tener un buen local, sufren de tener este y lo hacen en el suelo de las calles y demás. ¿No? Esta es otra obra. La nostalgia titula, ¿no? Sí, nostalgia. La mujer que llora por el difunto, ¿no? Se queda sola y no sabe qué hacer, se agarra de la cabeza, ¿no? Se agarra de la cabeza y tiene un horizonte muy raro, muy próximo evidentemente, pero susceptible a que sea un horizonte no muy provechoso para ella. Este es un tema cruceño. Más tropical. Tropical, sí. Calletón titula. Eso a mí me gustó cuando estuve en Santa Cruz. No, me gustaba cómo iban en calletas arrastrados por bueyes, ¿no? El esposo y su esposa con su niño, ¿no? Y se nota todo el ambiente
que tiene Santa Cruz. Esas son las... Excelente. Excelente. Por acá, a ver, veremos. Este es un cuadro que titula Niños del Campo, ¿no? Los niños que están abandonados muchas veces y sufren, ¿no?, la dejadez de sus padres. Solamente ellos tienen un país, un altiplano, ¿no?, que no presenta prácticamente algo del futuro. Ellos están en forma triste mirando el horizonte. A ver, saltamos allá. Esto sí, es el descanso. ¿Más religioso? Sí, es el tema más religioso porque después de trabajar, cosechar el trigo, ¿no? Ellos cosechan el trigo y embolsan el maíz. O sea, empiezan a descansar y se sientan en el suelo. Descansan y solamente conversan entre ellos. Claro. ¿Esto es más bayuno? Esto es bayuno, sí. Las mujeres que venden en el mercado, ¿no?, todos esos productos, cebollas, ¿no?, que tenemos ahí. Una escena muy típica, ¿no?, de nuestro, sí, de nuestro medio, sí, nuestra ciudad. Sí. Usted tomará en cuenta, por ejemplo, el aspecto facial que tiene la bayuna, ¿no? La bayuna siempre es mucho más apreciada, ¿no?, apreciada, y tiene la forma de vender con un solo objetivo de ganarse la vida vendiendo sus productos, ¿no? Eso es el tema. Productos de la tierra, ¿no? Sí. Acá hay un cuadrito que me llama la atención. ¿Es una mujer? No, no es mujer. Ya. Yeah. Esto es el Sin Mar, titula. Este hombre es el campesino, ¿no?, de Chile, que no nos deja tener mar. El pueblo quiere tener mar, ¿no? Sale de las montañas de nuestro país y quiere tener mar. Esto es un mar. Pero este hombre ataja, no permite que nosotros tengamos mar. Ese es el contenido de esta obra. Es la simbolización de todo un país, ¿no? Todo un mundo. Bastante florido. Este es el jardinero. Es otro tema que vi en nuestros jardines. El cuidador que tiene el deseo de cuidar y también el cuidado de hacer producir las flores, ¿no? Ese es el tema de esto. Algo similar, ¿no? Sí, esto ya es... Este es un tema surrealista. Avanza para conseguir agua, ¿no? Es un tronco que se secó y por su vitalidad avanza y quiere encontrar un riachuelo para poder subsistir, pero no alcanza y muere, ¿no? Entonces esa es la forma como yo vi. Don Raúl, ¿su pintura pretende un movimiento? Sí. ¿Pretende una vibración, digamos, una claro, otra dimensión? Una expresión, ¿no? Expresa también la falta de agua para su subsistencia, ¿no? Porque yo veo una especie de vibración, algo sí, de acción. Acción, sí.
que sea, tenía raíces y sacaron las raíces. Esta parte está seco completamente y cayó el tronco. Este es un tema de los caballos. No siempre se los pinta a los caballos de parado. También los caballos se echan y entre ellos se tumban, ¿no? Y entonces esa es una impresión que yo tuve cuando visité una caballeriza. Había una pelea entre caballos. Y había uno que era el más fuerte o estaba tumbando al otro. ¿Como jugando? Sí. Jugando. Así es. Es un campesino. Esto ya es el... Lleva en su hombro el cántaro. Puede ser la bebida típica de los bayunos. La chicha. Arrastrando con vitalidad ese peso que tiene ese su estanque, ¿no? Y eso también expresa porque vi este tema de un hombre llevando su cántaro, ¿no? Y dije, no, yo voy a pintar este tema. Me gusta y lo voy a hacer. De esa manera bonito. Hice este cuadro. Es muy bonito, ¿no? Bastante expresivo. Podía yo ya empezar a descifrar sus obras, que en su gran variedad reflejaban algo en particular, y concreto entre muchas cosas. Una visión auténtica del origen de nuestras culturas y gentes, inmiscuidas en el conglomerado de la cotidianeidad, del subsistir con usos y costumbres, en medio de la modernidad que siempre acosa y lo autóctono que siempre está entre nosotros, con sus virtudes, necesidades, lidiando en su experiencia plasmadas de historia, en una técnica original y auténtica, con matices de virtualidad, de ensueño, en medio de lo real y lo fantástico, de una forma muy agradable y sutil para el paladar del alma. Sin duda la expresión artística, como en muchas formas de hacerlo, siempre refleja la expresión más pura del alma, y sus manifestaciones van desde pequeñas hasta grandes, desde simples hasta complicadas, y hoy no sería una excepción disfrutar de todo aquello. Pensando en tu salud, con sucursales en toda la ciudad, los precios más bajos, con una gran calidad en servicio y atención personalizada. Superfarma. Superfarma. Mejor precio, mejor calidad.
Ahora sí. Hola, hermanito. Hermanito, hermano, qué gusto tenerte, hombre. Y hoy no pasa. Bienvenido, papito. ¿Qué es el alineado? Mira, ¿alguna vez viste a algún perrito por la calle caminar medio chueco, medio whisky? Ah, sí. Seguro lo atropellaron. Eso. Ese perrito, por ejemplo, está desalineado. Exactamente lo mismo pasa con tu carro. Cuando sueltas el volante en la carretera y se te va a un lado y se te va a otro lado, tu coche está desalineado. La alineación del vehículo ajusta los ángulos de las ruedas, manteniéndolas perpendiculares al suelo y paralelas entre sí. Previene el desgaste irregular de los neumáticos, aumentando su vida útil. Disminuye la fricción del neumático en el suelo, contribuyendo con la economía de combustible del vehículo, mejorando la facilidad de conducción y la seguridad, evitando el desplazamiento lateral. Ahora sí, tengo que alinear. Excelente. Mastercar, un mundo sobre rueda. Avenida Oquendo, 837, entre Aroma y República. Una batería, por favor. ¿Sí? Dame una. Nagoya. Baterías Nagoya. Alta tecnología del Japón. En Bolivia. Distribuye Mastercard. Un mundo sobre ruedas. Pensando en tu salud, con sucursales en toda la ciudad, los precios más bajos, con una gran calidad en servicio y atención personalizada. Super Pharma. Super Pharma. Mejor precio, mejor calidad. Don Raúl, ¿cuáles son los cuadros últimos que ha pintado? ¿Ha estado pintando últimamente? Bueno, esto viene ya de varios años. He pintado y los he expuesto en varias oportunidades en el interior del país, como también aquí. Los he realizado desde que egresé de la Academia de Bellas Artes de La Paz, ¿no? Allá, eso. Me gradué en 1952 y desde entonces empecé con la pintura ya profesionalmente. Manejé los colores, la paleta, los pinceles, para seguir pintando y de esa manera expresar siempre y engrandecer la pintura de nuestro país. ¿Cuál fue el motivo de su inspiración de niño? ¿Cómo empieza esto? Bueno, de niño me gustaba dibujar, solamente dibujar. Y copiaba de las revistas, ¿no?, algunos temas que me gustaban. Especialmente había temas de cowboys, había temas del mandrake, el mago, ¿no? Temas importantes sobre la literatura que nos dejaban las revistas. De la época, ¿no? En esa época. Y eso me gustaba dibujar y me atraía bastante inspiración para mi futuro. ¿Los papás? Bueno, mi padre
era siempre un hombre muy querendón de su familia, ¿no? Hemos tenido mucha ayuda de parte de él y también de parte de mi mamá. Ellos nos fomentaban ya en la escritura. Hemos tenido siempre esa suerte. Somos hermanos, somos 6 hermanos. 3 varones y 3 mujeres. Dos varones nos dedicamos a la pintura. Mi hermano mayor, René Reyes, se dedicó al mural. Mural. Hacía pintura mural, porque más le gustaba eso, ¿no? Pintura de caballete ha hecho muy poco. Más hacía solamente encargos que le daban para que venda sus cuadros. Pero su vocación era el mural. Y ha hecho murales en la universidad, ¿no? Ha hecho murales aquí en la Federación de Maestros. En Oruro ha hecho en el Sindicato de Ferroviarios. Y en La Paz también ha hecho murales en la Federación de los Fabriles. Murales, ¿no? A él le gustaba siempre lo monumental, lo grande. Lastimosamente ya hace bastantes años que ha fallecido. Sí. Yo me quedé continuando siempre lo que él quería hacer con la pintura. Y estoy en esto desde muy chico. Don Raúl, en la etapa de colegio. ¿Cómo? En la etapa de colegio empieza a destacar. Ah, sí. Yo me destacaba siempre porque me gustaba dibujar. El profesor me encargaba que se lo haga algunos dibujos y yo los hacía, ¿no? Especialmente de Abaroa, recuerdo muy bien. Me dijo que se lo haga un retrato de Abaroa. Y hice un retrato de Abaroa. Y siempre recibía encargos en la primaria, ¿no? Para seguir adelante con el dibujo. Don Raúl, ya. Se piensa a veces se piensa o se pensaba antes que vivir del arte era imposible. Eso yo no lo tomaba muy en cuenta. Porque en nuestro país no se puede vivir del arte. Entonces yo vi la posibilidad de ser profesional y salir profesor. Entonces yo tomé también los conocimientos de la pedagogía en la enseñanza. Y de esa manera yo, después de graduarme en la Academia de Bellas Artes, asistía a cursillos de educación y me hice profesor de artes plásticas. He trabajado en La Paz, he trabajado aquí en Cochabamba de profesor de artes plásticas. Y de esa manera he sobrevivido. Porque vivir de la pintura es muy difícil. No se puede vivir solamente de la pintura. He trabajado, como les digo, en muchos colegios, ¿no? Y he tenido siempre un orgullo de hacer que la pedagogía se sienta y se siga expandiendo en los colegios y también en los jóvenes a quienes educábamos. ¿Por qué? Porque ellos son el futuro del país. Y ellos tienen que ver también que el arte debe tener su lugar dentro de la sociedad. Don Raúl, ya por el año 67, 68, ya existía una agrupación de artistas en Bolivia.
Bueno, llegamos aquí, nos vinimos de La Paz en familia. Y yo veía que el arte estaba un poco atrasado aquí en Cochabamba. Entonces, hemos expuesto, pero no teníamos un salón. Exponíamos en la Escuela de Artes Plásticas que había aquí, ¿no? Siempre allá mostrábamos nuestros cuadros y demás, mostraba mis cuadros. Y, lógicamente, tuve la suerte de tener bastante aceptación. Vendía cuadros, con eso también nos colaborábamos, ¿no? Me casé a los 25 años. Mi señora también ha sido maestra, egresada de la Academia de La Paz. Allí nos conocimos y nos casamos. Hemos tenido tres hijas. Ellas son profesionales ya en otros ramos. Entonces, con ella hemos trabajado y hemos hecho siempre un deseo, que Cochabamba tenga un salón grande, ¿no?, para exponer las obras, porque yo ya vendía y tenía bastante producción. Don Raúl, usted ha sido el primer presidente de la asociación. Sí, eso lo tuvimos después. Teníamos un deseo de que tengamos una asociación, porque había muchos jóvenes artistas que también necesitaban mostrar sus obras. Conseguimos que nos cedan el salón que ahora funciona con el nombre de Gilda Artesana. En la plaza, ¿no? Sí, en la plaza. Fue el primer salón que conseguimos. Todavía no estaba terminado la Casa de la Cultura. Estaba en obra gruesa, ¿no? Entonces esperamos que se concluya la Casa de la Cultura y que se traslade la biblioteca, porque ahí funcionaba la biblioteca, ¿no? Entonces esperamos eso, pero había otros intereses de parte de las autoridades de ese entonces. Poner ahí oficinas de la alcaldía, de la prefectura, por entonces eran prefecturas, y nosotros teníamos deseo de que eso se convierta también en un salón de artes plásticas. Se terminó la Casa de la Cultura y no querían cedernos. Entonces agarramos un candado y le pusimos un candado porque estaba semiabierto. Eso no le gustó al alcalde Héctor Cosío Salinas, era alcalde, pero él dijo: voy a hacer lo posible en la reunión del consejo para que eso se ceda para ustedes, para los artistas. Y así fue. Y así fue. A los pocos días nos llamaron para entregar la llave. Y de esa manera nos dijo: ahora sí ustedes tienen el salón, pero hay que arreglarlo, porque estaba completamente un poco sucio y no había prácticamente todavía. Y él dijo: voy a hacerlo limpiar y voy a hacerlo un salón. Pero lastimosamente falleció. No sé cuál sería la salud que tenía, un poco afectado, falleció.
pero entró a la alcaldía, ¿no?, el sucesor, y él dijo, van a continuar ustedes, yo voy a hacer el salón. Y nos dio el salón, hicimos ahí con paneles verticales, ¿no? Pero ya conseguimos, se hizo la instalación de luz muy correcta, todo eso nos ayudó. De esa manera se ocurrió, ¿no?, formar la Asociación de Artistas Plásticos. ¿Qué año fue eso? Eso ha sido el año 1968, más o menos. Sí, por fin, sí, más o menos, el año 1896, ese año más o menos. A mí me dieron un premio, gané el primer premio y se expuso en la Escuela de Artes Plásticas, que funcionaba en la plaza por entonces, ¿no? Y eso me motivó para que tengamos una asociación. Conversando con los artistas de ese entonces, convocamos a una gran reunión. Teníamos ya un compromiso con otro artista para fundar también la Asociación Nacional de Artistas Plásticos. Él también colaboró, y también los otros, pues nos reunimos en la Casa de la Cultura, en el primer piso. Allí formamos la asociación, llamando a todos los amantes del arte. Y se hizo la primera directiva. Y me eligieron presidente de la asociación. ¿Primer presidente? Primer presidente. Usted ha sido contemporáneo del famoso Gildaro Antezana. Sí. ¿Él era parte de ese directorio? Sí. Él no quiso ninguna secretaría. Renunció. Porque dijo, yo vivo de la pintura nomás, no quiero ninguna responsabilidad. Entonces, de esa manera se aisló. Yo continué. Yo dije, bueno, y hice la directiva, formando con secretarios que correspondían. Inclusive teníamos un representante al Pro Cochabamba, por entonces. Él también llevó la noticia de que los artistas han hecho su organización y tienen eso a su favor y queremos que también ustedes nos colaboren. Es así que allá en la alcaldía nos colaboraron bastante y nos dieron una secretaría en el primer piso, donde funciona ahora la dirección, ¿no? Eso nos dieron para los artistas. Hicimos las primeras exposiciones ahí, pero después se presentaron problemas. Hicieron un museo, ¿no?, en otro salón más grande. Ahí pusieron a todos los cuadros de los artistas premiados. Entonces eso funcionaba, ya era un museo. Lastimosamente, ese museo ha desaparecido. Se ha cerrado. Lo han cerrado porque han utilizado las oficinas de la Dirección de Cultura. Hicieron varias veces, incluso en el último piso, hicieron un salón de conferencias.
que también ya no funciona. Y eso es una pena. Don Raúl, esta es su exposición. Había gente en la inauguración, pero después la gente se bueno, ausenta. Después había un cierto abandono. Había un cierto abandono, ¿no? Los que fundamos y demás, teníamos eso. Especialmente nos combatieron, ¿no? La dirección de la academia de aquí, la Escuela de Artes Plásticas, ¿no? Decía que ellos nomás sean los únicos representantes de la pintura, ¿no? Y que no nos querían reconocer con la federación. Y teníamos ciertos sabotajes de parte de la dirección. No, no quiero decir el nombre del director. Don Raúl, desde esa época hasta ahora, ¿qué ha cambiado? Bueno, se ha mantenido la asociación con las directivas cada 2 años, ¿no? Se ha visto lo conveniente y se ha formado ya los estatutos, ¿no? Donde se toma en cuenta que la asociación tiene que tener su existencia a base también de la contribución económica que tienen que hacer los artistas en su inscripción como mensualmente, claro, ¿no? Con una cuota que era fijado en Asamblea General. Y dígame, en cuanto al público. Ah, bueno, eso del público. ¿Qué ha cambiado de antes a ahora? Ahora hay bastante público, especialmente en el Gildero Antesana de la plaza. Ya está acostumbrada la gente allá para ver las exposiciones permanentes que se hacen, siempre con ese objetivo. Pero tiene algunos defectos, ¿no? Los jóvenes pintores allá han visto por conveniente vender sus fotografías, ¿no? Sí, y eso no es justo, porque los originales ya no se venden. Solamente compran las fotografías en precios mínimos, ¿no? Claro. Y los originales nadie ya compra. Entonces eso, esto no está muy correcto, porque se tiene que vender los originales. Yo digo sinceramente, la gente no valora y no se da cuenta que una obra de arte hecha por el pulso de un artista es una joya. Ellos piensan que solamente es un cuadro, así. No. ¿Por qué es una joya? Porque se guarda esa obra y se muestra. Esta obra es de un artista famoso. Yo lo tengo porque también eso tiene valor. Eso no hay en nuestra sociedad, ¿no? Creen que es así nomás, que es una cosa. No. Tener una obra de arte para mí es, como lo dije anteriormente, tener un valor igual que tener aretes, igual que tener braceletes, oro. Tener oro, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera. Don Raúl, ¿qué anécdotas tiene usted? Ah, bueno, sería anécdotas prácticamente. Solamente tendría una anécdota, ¿no? El exponer mis obras y no vender nada. Eso es lo que quería. Claro, hay eso. No, o sea, a usted no le ha gustado venderlas. Yo he vendido mucho. He vendido harto, ¿no? Pero a extranjeros. Muy poco a nacionales.
han valorado mi obra los extranjeros y se lo han llevado al exterior. Eso me ha ocurrido en varias ocasiones. Hay gente que se enamora de las obras. Claro, hay gente que gusta. ¿Hay gente que se enamora del artista? Ah, bueno, del artista, lógicamente, eso es muy relativo. Si el artista ya es casado, ya no se puede enamorar. ¿No? Eso es. Yo tengo, como lo digo, eso es mi vida. ¿Cómo ha sido, en resumen, esta trayectoria? ¿Cuántos años ya van? Desde los 52 hasta la fecha ya son más de 60, 70. Hemos cumplido 50 años. ¿Como asociación? 50 años. ¿Y usted como artista más de 70? Sí, yo más o menos unos 60 años. Sí, 60 años. Sí. ¿Cómo le ha tratado la vida? A mí me ha presentado siempre bien, la vida me ha ayudado. He tenido suerte. ¿Por qué? Porque he trabajado no solamente en un colegio, he trabajado en varios colegios. ¿Qué mensaje les da la juventud, a los jóvenes que quieren incursionar en este arte, en la pintura, diferentes modalidades? Sí, mi consejo en ese aspecto sería que sigan pintando, que sigan mejorando su calidad en la pintura, que sigan adelante también con las nuevas corrientes, pero mayormente les pido que pinten al pueblo, a su pueblo, a su nación, a sus costumbres que tiene nuestro pueblo. Y también le voy a decir un caso, ¿no? Hubo un artista, Cecilio Guzmán de Rojas, ¿no? Que está en el billete de 10 bolivianos, sí. ¿No? Este ha sido director, fundador de la Academia de la Paz, ¿no? Él había estudiado en España, en la Escuela de Arte de San Fernando. Y se vino a Bolivia con un mensaje y dijo, en Europa todos los pintores pintan a sus pueblos. Entonces él dijo, yo voy a pintar a mi pueblo, y se vino aquí. Fundó la academia y él pintaba al indígena. Empezó con el indígena. Nadie pintaba al indígena más antes, ¿no? Pero él empezó y mostró su obra, y nosotros que hemos sido alumnos de él, seguimos esa corriente. De ahí salieron muchos pintores haciendo estampa de la raza indígena del campo. ¿Usted estuvo por la Argentina también? ¿Cómo? Estuvo por la Argentina. Ah, sí, hemos ido a la Argentina también. Allá hemos ingresado a la Academia Superior de Bellas Artes, dando el examen. Hubo un problema que se nos presentó, que fue el problema económico. Yo soy partidario de que también se vaya al extranjero, pero becado. Porque a nosotros eso nos ocurrió, tuvimos que trabajar y a la vez también asistir a la academia, ¿no? Y era un problema grande, cursamos y demás, pero no se pudo con trabajo seguir en la academia de... Así que yo, después de varios meses que estuve allá, ya me di cuenta de que había que seguir la corriente del arte, ¿no? Pero con una ayuda,
en mejores condiciones, ¿no? Sí. Eso me hizo que al poco tiempo volví a Bolivia. Sí, volví a Bolivia. Allí he aprendido dibujo, composición, y había otros factores que nos ayudaron también en la composición y en las dimensiones que tiene que tener la figura. No es pintar por pintar, sino que tiene medidas. Claro. Y esas medidas se las tiene que aplicar en el dibujo. Muchos detalles, ¿no? Que hay que combinarlos. Sí, todos aprendimos allá y de eso, con eso nos volvimos. Y aquí tuve la suerte de encontrar trabajo. De todos modos, don Raúl, para nosotros es un orgullo entrevistarlo. Es un placer conocerlo. Muchas gracias. Es probable que mucha gente de nuestra ciudad, de nuestro país, lo conozca, pero también es probable que mucha gente lo esté conociendo recién. Y qué mejor que mostrar su trabajo, mostrar su historia a través de este programa. Muy bien, muchas gracias por eso. Y pido siempre el favor de que la gente colabore con las artes plásticas. Claro, esa es nuestra misión, ¿no? Porque, como le digo, las obras de arte hay que tenerlas y valorarlas. Eso es lo importante. Así eso es lo importante, transmitir a nuestro público. Así. De todos modos, todavía quedan varios días para la exposición. Sí. Vamos a invitarles. Vamos a estar hasta el sábado y el lunes vamos a exponer dibujos, acuarelas y pasteles. Excelente. Sí. Así es, amigos. Estamos invitando a toda la ciudad, a todo el país que nos ven, la exposición de don Raúl Rivas Reyes, un conocido artista plástico con una técnica novedosa a esta época. El indigenismo, el expresionismo nativo se manifiesta, y la exposición es en esta sala de la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos. Como siempre, para mí es un placer una ocasión más compartir con otro ser humano. Nos vemos la siguiente semana por el mismo canal. Hasta entonces. Uno más en esta palestra de notables que a su modo, forma y manera nos viene diciendo algo con una gran intención, y que solo resta aceptarlo y sumergirnos al deleite de un trabajo muy profesional que ya viene abriendo senderos desde muchos años atrás y viene mostrándose con su calidad y su estilo. Un pintor que destaca por su estilo peculiar, un trabajo interesante, además de incesante en este mundo del talento y la pasión, de hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona, para deleite de todo un mundo vinculado al arte. Of your side.